Este sábado 15 de junio celebramos el primer aniversario de la Peña Antonio Pacheco. Hola Tony, ¿qué te voy a decir que ya no sabes? Que te quiero con toda mi alma, que te voy a agradecer toda la vida, que me emociono porque te quiero, estoy feliz porque estás en tu casa, donde no tenías que haberte ido nunca. Pero nunca te fuiste porque vos seguís en el corazón de los peñarolenses. Y un abrazo grande, pero muy fuerte, y sabes que te quiero muchísimo. Y de parte que te vi con aquellos pelitos rubios cuando viniste, y sabíamos lo que ibas a hacer, como buena persona que sos. Gracias. Estoy contenta de que volviste a Peñarol. Te quiero mucho, Tony. Bueno, Tony, esto es como la murga, no solían salir. Escúchame, no, esto está bueno lo que está haciendo esta gente de Banda Azúcar. Y bueno, mandarte un saludo y que disfrutes, ¿no? Y bueno Tony, muchas gracias por aceptarnos y por estar con nosotros en este momento. Y un fuerte abrazo. Bueno, mandar un saludo a toda la gente de Panda Azúcar para este evento que van a hacer con la piña de Tony. Un abrazo también al Tony, que es una persona. Bueno, Tony, no sé qué decirte. Ya sabes lo que pienso de vos, sabes lo que te quiero como amigo. Para mí es un placer poder compartir nuevamente en Los Aromos contigo, Concentraciones y. Y bueno, tarde nuevo. Bueno, Tony, qué decirte que ya no sepa o que te lo haya dicho a vos. Primero que nada, felicitar a la gente que tuvo la idea de homenajearte de alguna forma poniendo tu nombre. Un saludo afectuoso para la peña de Pan de Azúcar, Antonio Pacheco, que con merecimiento claro y lógico del nombramiento de uno de los ídolos de la historia. Es que no voy a olvidar.